Muy, muy buena luz. Bueno, Julito, ¿hacemos la bienvenida? Listo, listo, ya estamos. Está grabando, estoy grabando, estamos en vivo por YouTube, la gente ya está ahí pidiendo temas y saludando a Laura, diciendo que la tuvieron de profesora. Y bueno, estamos en vivo YouTube y estoy grabando para después poder subirlo. Ok, bueno, entonces, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas y a todes. No sabemos cuándo nos están viendo, nuestro habitual saludo, lo importante es estar en este canal y mantener la conversación. Hoy un día muy especial para todos nosotros porque veníamos analizando temáticas que tienen que ver con inteligencia artificial, temáticas que tienen que ver con derecho a la información, temáticas que tienen que ver con democracia y voz. Y en este sentido estamos entrevistando a Laura Sommer, que es la directora y también la fundadora de un espacio súper interesante que es Chequeado, chequeado.com, lo conocemos así. Laura Sommer es docente quizás de ustedes y vamos a hacer una presentación más formal dentro de unos segundos, pero me gustaría primero saludarla. Ahora, Laura, ¿cómo te vas? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y perdón que arranco con un fact-checking, pero siempre me aseguro de aclarar que yo no soy fundadora. Ah, no De sos Chequeado, fundadora, mal. aunque muchos, no, no, aunque muchos así lo dicen, y es muy linda la historia de los fundadores, así que dame 2 segundos y la cuento. Los fundadores son un doctor en física. Que estudió en Stanford, un doctor en química que estudió en Oxford y un economista. No venían ni del palo de la comunicación, ni de los medios, ni de la política. Yo los resumo como usuarios de medios desencantados, que como no encontraban lo que andaban buscando en términos de evidencia y de datos y no tanto de opinión disfrazada de información, decidieron crear Chequeado. Y entonces, en vez de, no son ni millonarios ni multimillonarios, son gente que decidió hacer el primer aporte creando Chequeado, es el principal proyecto de una fundación que se llama Fundación La Voz Pública para la Verificación del Discurso Público. Y al inicio, hasta que yo entré, digamos, que había dos redactores muy jóvenes que siguen estando en el equipo, Olivia Sor y Matías Di Santis, ellos los contrataron y ellos pagaban de su bolsillo, digamos, los primeros salarios de la organización. Y como yo cuento, en vez de por ahí gastarlo en vacaciones o en regalos para los nietos o lo que fuera, decidieron crear esto pensando en que los trascendiera, porque es una fundación donde en el estatuto mismo ellos no pueden estar más de 2 periodos, con lo cual ya no están. Así que nada, siempre que puedo cuento la historia porque creo que vale la pena pensar que no fue un invento de un grupo de periodistas queriendo tener un empleo mejor, sino un grupo de ciudadanos que identificaron una necesidad de ellos que imaginaban también en la de otros. Bueno, bien, gracias. Perdón por este gran fail. Sos periodista, eso sí, y sos graduada de la carrera de comunicación. Hasta ahí vamos. Estoy correcta. Hasta ahí vamos. Bueno, esta es Uma, estás escuchando en vivo y en directo a mi Sí, gran perra en que un se. rato puede ser que escuchen o a mi perro o a mi gata. Así que esas son cosas a las que estamos habituados en pandemia y está todo bien. Nos hacemos Ok. humanos. Sí, son más que humanos, más que humanos. Bueno, un colaborador tuyo me envió una suerte de historial, así que me gustaría también leerlo porque así nos vas contando un poco más, porque aparte de ser graduada, sos docente de Derecho a la Información con un querido colega que es Damián Loretti. Hasta ahí vamos, ¿estamos bien? Bien. Sos miembro del Vamos, Board of. tranquila, ahora vamos a ir bien en todo. Wow. Arrancamos así. No lo hago porque me importe a mí, sino porque creo que los No. fundadores merecen el reconocimiento siempre que podemos. Siempre, Y siempre. entonces por eso me animé a corregir. No, perfecto. Son miembro del Board de la International Fact-Checking Network y del Consejo Consultivo de Siembra Media y de Género y Número. Sos maestra de la Fundación Gabo, después queremos que nos cuentes un poquito qué es eso, y colaboradora permanente de Te Vemos en el Diario de la Nación y en las transmisiones. Bueno, dijimos que sos abogada también.
Sí. Hay vida en la vida de Laura Sommer, o sea, digamos, en nuestra época a mí también me hicieron hacer dos carreras, pero licenciada en comunicación y abogada, ¿porque querías o porque había mandatos? Quería, porque la verdad es que dudaba, cuando terminé el secundario no sabía cuál de las dos hacer, empecé primero comunicación, sentía que comunicación estaba muy bien, pero no terminaba de ser específica en nada, o esa era mi mirada en ese momento, era como, bueno, un pantallazo y después vemos. Y entonces decidí hacer derecho, convencida de que nunca iba a trabajar de abogada porque no me gustaban nada, ni los tribunales, ni el litigio, ni las materias comparadas, o sea, me gustaban todas las que a los abogados no, filosofía del derecho, teoría del Estado, constitucional, todas las que los abogados detestaban eran las materias preferidas mías en la carrera, y las estudié, no en paralelo, pero sí, los últimos 2 o 3 años de comunicación, cursaba comunicación y derecho, y recibí mi título de graduada cuando ya tenía mi hijo, o sea, hice la carrera de derecho lento, pero la verdad es que no me arrepiento para nada, porque muchos años hice periodismo judicial, orientado a temas de corrupción y transparencia, y creo que me sirvió. Sí, que es uno de tus temas, es uno de tus grandes temas. Y bueno, estás en la maestría de periodismo de San Andrés también, ¿estás dando clase también allí? Doy ahí junto con Olivia Sor, que es esta periodista, socióloga que les mencionaba, que fue la primera empleada, digamos, de Chequeado. Damos una materia que se llama, que nació con nosotros, verificación del discurso público, y sí, ya hace 5 o 6 años que damos esa materia en la maestría. Bárbaro. Bueno, estuviste trabajando muchos años en el CIPEC, también tuviste un cargo en la función pública, fuiste jefa de gabinete de la Secretaría de Seguridad del Interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y bueno, y trabajaste en temáticas como lo mencionaste recién, sobre corrupción y temas judiciales durante el 97 y 2003, o sea, tuviste acceso, estuviste justamente haciendo este análisis de derecho. Digo, no solamente estuviste haciendo teoría, sino también estuviste en campo, que es bastante diferente a veces. Sí, creo que mi paso por la función pública, que lo mencionaste, también yo venía cubriendo temas de corrupción en el diario La Nación, que siempre digo era como una posición bastante cómoda porque es blanco o negro, ¿no? Cuando uno es periodista cubriendo temas de corrupción. Y cuando estuve en la función pública al inicio del gobierno de Néstor Kirchner, fue además de la época, como todos recuerdan, de muchísima pobreza y el cambio de política respecto de que los piquetes, digamos, no se reprimían y a la gente se la escuchaba en todo caso, fue el secuestro de Bloomberg. Fue, digo, una... Años convulsionados, bueno, claro, todos son años convulsionados. Con muchísimos desafíos, y también el año en el que se aprobó el decreto de acceso a la información pública, y yo tuve la suerte de tener que sentarme con los jefes de seguridad, imagínense esas conversaciones, de la Policía Federal, de la Gendarmería y de la Prefectura, para charlar con ellos sobre la implementación de ese decreto. A ellos les parecía que todos los datos de cada una de las fuerzas de seguridad entraban en la regla del secreto, incluso cuánto gastaban en librería las comisarías. Yo les decía, bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver con la seguridad? Eso es un dato que si el ciudadano se lo pregunta, ¿por qué no se lo va a dar? Así que decía esto de los blancos y negros del periodismo, que en la función pública uno, aun cuando trata de hacer las cosas bien, y es íntegro, desde que toma una decisión hasta que eso ocurre, hay una gama de grises, no digo infinita, pero seguro mucho mayor que la que yo era capaz de ver en mi primera versión, digamos, de periodista. Creo que ese paso intenso de 14 meses por la función pública en lo profesional, aunque en lo personal fue súper duro, en lo profesional fue muy útil. Bueno, y la decisión, bueno, y también tenés una distinción muy interesante y aparte muy merecida, en la categoría innovación, en el 2015 tenés el premio García Márquez, entre otras. Y recientemente vamos a hablar de ello también, una distinción, Chequeado tiene una distinción en inteligencia artificial y datos,
abiertos. Pero eso lo vamos a dejar para más tarde. Ahora, ¿cómo es la historia? ¿Cómo, después de esto que acabas de contar, cómo es que te metes en el camino de Chequeado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? A 10 años, ¿no? Un poco de hacer una genealogía. Te invito a hacer una genealogía. Sí, claro. ¿No? Yo digo que Chequeado es una especie de síntesis de muchas de las inquietudes que yo tengo y que venía trabajando y venía estudiando o aprendiendo y demás. Yo estaba, bueno, empecé mi carrera en el diario La Nación cuando todavía era estudiante por una compañera de la facultad que se llama María Julia Kenny, que llevó su CV junto con mi CV a un concurso abierto que hizo el diario para estudiantes que estuvieran en, no me acuerdo los requisitos exactos, pero era, tenías que estar en el último año de la carrera, tener más de 7 de promedio y saber inglés, o algo parecido. Nos seleccionaron a un grupo, nos dieron un curso de una semana, de 8 a 8, con periodistas, me acuerdo que era uno español, una de Estados Unidos, un colombiano y no sé qué más, y a 4 nos dijeron, querés trabajar, empezás la semana que viene. Bueno, y así empecé yo, no conocía a nadie. Aclaro esto también porque hay bastante como historia de... Tenés fake, cuentas, no, digamos, historias inventadas. No mías. En general creo que me pasa con los estudiantes que creen que necesitan conocer a alguien en algún medio, ajá, para empezar a trabajar. La verdad es que no necesaria, o al menos no, esa no es mi historia. Entonces, yo empecé a trabajar en La Nación. Cuando me fui de La Nación a la Función Pública, me fui porque un ex fiscal, que fue el secretario de Seguridad de Kirchner, Norberto Quantín, era mi fuente. Él escribía, o sea, él investigaba muchos casos de corrupción policial y yo escribía sobre esos casos. Y cuando empezó a hacer, cuando lo llamaron para ser secretario de Seguridad, me llamó para que lo acompañara. Y me acuerdo que yo dije, bueno, me puedo quedar acá muy cómoda diciendo cómo tienen que ser las cosas, o puedo aceptar lo que me dice este señor, era un señor grande en ese momento, que me decía, mirá, yo voy a la Función Pública para lo que vos venís escribiendo sobre corrupción policial, cambiarlo, y hacer un programa de control civil de las fuerzas de seguridad, y nada, sonaba como bien interesante en términos de desafío, y dije, bueno, ¿por qué no? Entonces, ¿y la línea editorial del diario, alguna bajada en relación a esto que estás contando? Digamos, ya que estamos viendo esa perlita, me atrevo a preguntarte esto. ¿Yo a que me fuera? Sí. Mira, la verdad es que institucionalmente yo renuncié y el diario no aceptó mi renuncia y me fui con licencia. Ajá. Y me acuerdo que el que era director en ese momento, Claudio José Escribano, me dijo, vas a irte con licencia porque uno nunca sabe cuánto duran estas aventuras. Bueno, está bien, no sonaba muy auspicioso de su parte, pero ahí me fui yo a la Función Pública. Cuando terminó, cada 6 meses renovaba la licencia, o sea que la renové 2 veces, y 2 veces. Cuando terminó la gestión, la verdad es que volví al diario a ver qué hacemos, yo no me sentía nada a gusto, era imposible para mí por un tema de conflictos de interés escribir sobre justicia donde había integrado el gobierno. Tengo la sospecha de que al diario no le hubiera molestado especialmente, pero las opciones en todo caso que aparecían como posibles en ese momento, que yo cambiara de sección, que fuera a cubrir o temas de educación o temas de espectáculos o de otras, a mí en ese momento no me resultaban interesantes. Entonces dijimos, bueno, nos tomamos un mes, yo estaba exhausta, así que un mes me venía especialmente bien, nos tomamos un mes y vemos. Y yo no creo para nada en las casualidades, y me acuerdo que era un viernes, yo estaba buscando en internet una serie, todos los que dieron concursos en la UBA saben que cuando uno tiene que presentarse al concurso tiene que presentar un montón de papeles y constancias. Así es que yo buscaba una nota mía y me saltó un link a una página de CIPEC donde aparecía, CIPEC es una organización sin fines de lucro, donde aparecía un pop-up, es una antigüedad para los jóvenes, les cuento, un pop-up era eso que aparecía en las webs sin que uno quisiera. Algo muy molesto.
Claro, como si fueran los avisos que les molestan hoy, pero que aparecían con algún contenido fijo y no te permitía ver lo que vos estabas buscando, me apareció un pop-up que decía que estaban buscando responsable de comunicación de CIPEC y la búsqueda cerraba ese día. Era un viernes. Yo me acuerdo que llamé a mi marido de ese momento y le dije, hey, me acaba de pasar esto. Yo ya trabajé en el sector privado, ya trabajé en el sector público, siempre tuve la inquietud. A mí en La Nación me decían que era la reportera de las causas perdidas porque siempre me ocupaba de temas de derechos civiles y cuando venía un lector lo escuchaba y demás. Entonces dije, ¿por qué no? Y me acuerdo que en ese momento mi marido me dijo, dale, bueno, aplica, fíjate. Y entonces mandé una carta a CIPEC, a la búsqueda, y me acuerdo que la carta empezaba, no creo en las casualidades, y contaba la historia. Y me llamó ese día quien después fue mi jefa por varios años, Vanessa Weyraut, que era una comunicadora que había estudiado en Harvard, y me dijo, perfil era el perfil que estaba buscando, nos podemos reunir. Y era viernes a la tarde, CIPEC quedaba en pleno congreso, yo le dije, pero vos estás segura hoy. Yo no estaba tan segura de que me encantaba esa opción. Pero bueno, funcionó, y tiempo después empecé a trabajar en CIPEC, con acuerdo en algún sentido de La Nación, de que me fuera, yo renuncié, y que seguía escribiendo en lo que entonces era el suplemento dominical, el suplemento Enfoques. Y así que ahí me fui a CIPEC, donde los primeros años sobre todo aprendí un montón, porque lo que yo hacía era aprender de un montón de temas de política pública que no sabía, educación, política fiscal, gestión pública, y lidiar con muchísima gente que sabía un montón de su expertise, pero como yo les decía, o sea, nadie les leía sus papers. Y en ese momento nadie escribía ni policy briefs de divulgación, ni resúmenes ejecutivos, ni tantas notas en los medios, mucho menos tweets o redes sociales con videos breves. Entonces yo venía como al principio a dar una batalla de, si ustedes quieren incidir en políticas públicas, tienen que llegar a quien esperan llegar, no tienen que escribir la mejor investigación de sus vidas para sus pares. Y esa discusión y esa como... querés batalla interna, fue muy interesante en términos profesionales, porque me permitía aprender de temas que yo no sabía, y a la vez aportar a que buenas ideas tuvieran impacto, digamos, que era algo que a mí me interesaba. Y estando en CIPEC, vienen los fundadores de Chequeado a vernos a CIPEC, pensando que Chequeado podía ser un proyecto dentro de CIPEC, porque en su imaginario, yo ya les conté que no era que eran potentados, ni mucho menos, en su imaginario, CIPEC era una organización que ya tenía financiamiento razonable y que podía tomar a Chequeado como un proyecto. Y yo me enamoré del proyecto, ni bien nos lo contaron. El que era director ejecutivo en ese momento era Miguel Brown, es muy nerd Miguel, se enamoró también del proyecto. Cuando se fueron los fundadores nos miramos y dijimos, esto tiene que pasar en la Argentina, sí, y después yo le dije, y no puede pasar en CIPEC, porque si le va bien a Chequeado, parte de lo que CIPEC hace es asistencia técnica a gobiernos. Pareciera raro que en la Argentina los gobiernos, por un lado, acepten que los asesores, y por otro lado, que digas públicamente estás engañando a la gente, o estás mintiendo, o no estás siendo preciso. Así que, bueno, ahí quedó. Yo me integré en un consejo consultivo que tenía CIPEC al principio. CIPEC, perdón, Chequeado al principio. Chequeado. Okay. Y dos años después me fui como directora ejecutiva a Chequeado con tres objetivos muy claros por parte de los fundadores, que era hacer a Chequeado independiente de ellos en términos financieros y no dependiente de ninguna otra persona o empresa. O sea, parte de mi trabajo era buscar un modelo de financiamiento que nos diera autonomía, lo más diversificado que pudiéramos. Por otro lado, profesionalizar Chequeado, porque como les decía, al inicio eran los fundadores y dos, uno todavía estudiante y una graduada en sociología y en medios en París, pero sin mucha experiencia. Cuatro personas, cinco. Sí. Bueno, los fundadores no trabajaban, o sea, no aportaban a veces, pero los que trabajaban, digamos, eran dos, Olivia y Matías.
y aumentar el impacto de chequeado. La parte de profesionalizar y aumentar el impacto de chequeado, seguimos trabajando para eso. La parte de diversificar, lo logramos, digamos, pero también seguimos trabajando para eso, porque el modelo es un modelo que en todo caso no es el camino sencillo de convencer una vez a alguien que te dé mucha plata, sino tratar de convencer a muchos que te den poca. Bueno, un camino que hiciste. Y aparte, digamos, también un proceso grande de alfabetización, porque Chequeado también trabaja en esa línea, un proceso grande de alfabetización digital y de, sobre todo en lo que es la información pública. Y ahora, en, pasando en el hoy, Chequeado, con este tema de la infodemia, ustedes tienen, han hecho un, han tenido un rol y tienen un rol súper importante. ¿Por qué no les contás un poco a los chicos qué significa? Porque ustedes fueron los primeros que empezaron a hablar en redes de sobre infodemia, empezar a hacer categorizaciones y decir, bueno, no todo es lo mismo, cómo hacer el fact-check ahí. ¿Nos querés contar un poco todo lo que armaron? Mira, nosotros, como la respuesta breve, el concepto de infodemia es un concepto que acuña la Organización Mundial de la Salud este año en el contexto de la pandemia. Aparece por primera vez cuando el secretario general de la ONU lo que dice es no solo tenemos que combatir el virus que provoca la enfermedad COVID-19, sino también el virus de la sobreabundancia de información que mezcla información verdadera o verídica con información falsa. ¿Por qué, plantea la OMS, tenemos desde un organismo como ese que combatir la infodemia? Según ellos, porque la sobreabundancia de información y la desinformación aumentan el pánico, el miedo de la gente, la llevan a veces a tomar peores decisiones. En todo lo que tiene que ver con salud, una mala decisión puede afectar o poner en riesgo la vida y demás. Entonces, eso respecto de el concepto específico de infodemia. Respecto del concepto de desinformación y lo que tiene que ver con fact-checking, yo siempre digo que el trabajo de chequeado y de los chequeadores en el mundo se complejizó muchísimo en estos 10 años. Hace 10 años, cuando nosotros nacimos, había 3 organizaciones en Estados Unidos, una en el Washington Post, una en la Universidad de Pensilvania, que es FactCheckor, que fue la primera, y otra PolitiFact, que se hizo más famoso que los demás, porque ganó un Pulitzer tempranamente, 2 en Francia, en dos de los grandes diarios, Le Monde y Liberación, son medios de referencia, y uno en Channel 4, que es el canal de televisión inglés, que bueno, casi todos deben recordar por Cambridge Analytica. Uh-huh. Además de esas organizaciones, Chequeado. En el sur, con problemas de acceso a la información, con problemas de calidad de datos, o sea, otro cantar en el sentido de cuál era su objeto. Los chequeadores del norte, digamos, chequeaban exclusivamente a líderes públicos, chequeados desde el principio, ese es otro de los reconocimientos a los fundadores, deciden no vamos a chequear solamente a los líderes públicos, vamos a chequear también líderes sociales, líderes empresarios, líderes de opinión, medios. No solo medios. Poder formal, digamos, también poderes informales. Pero eso que hacíamos al principio tenía la particularidad de que a quien chequeábamos lo conocíamos, le veíamos la cara, le veíamos el nombre. ¿Sí? Era una empresa, una persona, una institución. Entonces, parte de la metodología de chequeo es que vos contactes a la persona. Alejandro, por ejemplo, dice algo y yo le digo, Alejandro, te llamo, soy Laura, te llamo de Chequeado, estamos chequeando esta afirmación tuya, ¿en qué te basás? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la evidencia detrás de esto? En 2015, no me acuerdo si fines de 2014 o 2015, empezamos a darnos cuenta que en el debate público, además de afirmaciones de líderes o instituciones conocidas, había días que todo el mundo hablaba de cosas que no teníamos claro quién había originado. Y así nació una sección que llamamos Falso en las Redes. Famosa. Nadie en ese momento hablaba, comillas, de fake news, que los chequeadores no le llamamos así, pero nadie hablaba de desinformación, ni mucho menos. Pero o sea, misinformation no se hablaba. En ese momento vos tenías, ni siquiera en el norte, ¿o sí? No, en el norte después, o sea, Trump, Brexit, todo eso es 2016. Entonces, antes nosotros lo que nos pasa es que en el campo
identificamos un fenómeno que afecta al debate público, con lo cual afecta a nuestra materia, porque la misión de Chequeado es mejorar la calidad del debate público, aportando datos abiertos y verificados, que nos genera un problema con nuestro método. ¿Por qué? Bueno, porque el método supone que vos llames a quien estás chequeando y le digas dónde basás, con qué basás tu dato. Cuando no tenés autor conocido, y parte de la característica de la desinformación es que muchas veces no es transparente y está oculta la autoría, digamos, o el origen, sí, o a quien beneficia, necesitamos desarrollar otro método. Entonces así empezó, los chequeadores dividen algunos entre fact-checking y debunking, y nosotros el año pasado durante el proceso electoral, que coordinamos el esfuerzo de más de 120 medios en el proyecto Reverso, lo que hicimos es desarrollar una metodología que suma algunas características de los contenidos virales sospechosos. Ahí, espera. Reverso es otra cosa, o sea, el proyecto Reverso, son ustedes se nuclearon con otros, es muy interesante. ¿Querés contar la diferencia, sí, entre ustedes como Chequeado y Reverso? Porque sí, Reverso es un consorcio, digo, en términos de son muchas voces, sí, con diferentes, digamos, análisis, y todos siguiendo la misma metodología, que eso es gracias a la... lo que ustedes han organizado. ¿Por qué no nos contás un poco Reverso? Porque tiene, sí, una potencia, sí, grande. La idea fue así. O sea, todos los que siguen un poco el fenómeno de la desinformación saben que en general los contenidos desinformantes llegan más lejos que las desmentidas. ¿Sí? Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque en general los contenidos que logran ser virales apelan en algunos casos a lo emocional, tienen la característica de la sorpresa, buscan o generarnos ira o bronca o tristeza extrema, bueno, y tocan en todo caso esas fibras de nuestros cerebros, esto nos lo explica la neurociencia, no es que yo estoy ahí inventando ninguna cosa, nos hacen que el clic de compartir nos funcione más rápido que el poder hacer un análisis de ¿será esto coincide? ¿Es de Argentina o es de este año? Entonces, lo que sabemos es que la desinformación circula más rápido que la buena información o que la buena data. Y también sabemos que la desinformación circula, en Guadalupe Nogués, que escribió el libro Pensar con Otros, Pensar con otros. Investigadora de CONICET, bióloga, una doctora en biología. Caja, sí. Dice... una de las características de la desinformación es que circulan tribus que no necesariamente dialogan entre sí. Entonces, cuando nosotros encarábamos qué íbamos a hacer y teníamos como antecedente la elección en Brasil, que había sido o se había caracterizado por mucha desinformación difícil de rastrear porque estaba bastante concentrada en grupos de WhatsApp que eran más difíciles de rastrear que en otras redes abiertas. Cuando pensamos qué proyecto, qué iniciativa podemos hacer de Chequeado y tener más impacto, y lo que buscábamos era que la gente, los argentinos o los votantes argentinos pudieran estar mejor informados, es tratemos de hacer una alianza lo más amplia y plural posible, primero para asegurarnos que va a llegar a nosotros contenido suficientemente distinto de las distintas tribus que esté circulando y sea factible de ser chequeado. Dos, que este contenido, una vez desmentido, vuelva a esas tribus, porque si no, el impacto iba a ser mucho menor. Entonces, lo que hicimos con Reverso es, Chequeado somos bastante nerds, así que antes de lanzar ninguna propuesta, analizamos todos los proyectos colaborativos que había habido en el mundo contra la desinformación, uno que había ocurrido en Francia, que se llamó Crosscheck, uno que había pasado en Estados Unidos, que se llamó Electionland, que hizo First Draft, otro que había pasado en México, que hicieron Animal Político y AJ, otro que reciente, un poquito más reciente, que era Comproba en Brasil, otro que había ocurrido en Nigeria, y miramos todo lo que había salido bien, pero sobre todo todo lo que había salido mal en esos procesos. Y aprendiendo de eso, dijimos, bueno, tratemos nosotros de hacer una alianza
todos nos decían que estábamos locos, que era imposible que TN y C5N estuvieran en un mismo consorcio. Bueno, nosotros en general decimos, el no ya lo tenemos, probemos. Y lo que hicimos es acordar con todos los medios algunas reglas que incluían, uno, que cualquiera que publicara una desinformación, que el consorcio identificara como desinformación, tenía que corregirse, lo cual, como ustedes saben, en el contexto argentino ya es un montón. O sea, no valía que el medio simplemente bajara el contenido y se hiciera el tonto, sino que tenía que aclarar que se había equivocado, lo cual subías un poco el incentivo a no publicar tanta basura, al menos no basura electoral, en ese periodo. Y dos, se comprometían algunos medios a ser productores. Hacer productores quiere decir hacer verificaciones. Para ser productores tenían que hacer un curso, no solo un presencial de un día, sino un curso virtual de una semana, tenían que pasar un examen, tenían que entregar una tarea. O sea, si el medio no tenía un redactor al menos que hubiera aprobado, no podía ser productor. O sea, nos la tomamos y se la tomaron en serio. Y los medios que no eran productores, sino difusores, igual tenían la capacidad de proponer verificaciones para que tomaran otros. Y todos publican a la vez. Sí. Y ahí, ¿cómo el rol de Chequeado fue de fiscalizar o directamente, digamos, todo este proceso, o fue directamente hacer todo el proceso de alfabetización, de organización, y después de empezar a publicar ahí adentro? ¿Cómo es? ¿Los medios cada uno y ustedes lo van chequeando, o cada uno se hace cargo y acepta la regla del juego? En nuestro caso había una redacción centralizada, no solo en Chequeado. Chequeado tuvo como los otros tres partners principales fueron First Draft, que nos ayudó o trabajó con nosotros en los materiales en la parte de alfabetización, ya que en el proceso de reverso capacitamos a 456 periodistas. ¿Periodistas que eligió el diario? En todas las provincias del país y demás. O el medio, espera Laura, que los chicos van a estar preguntando esto, ¿periodistas que eligió el medio? ¿O periodistas que quisieron estar en el proyecto? Por ejemplo, dijeron, bueno, vos, van... Las dos cosas. Ajá. Las dos cosas. Perdón que te interrumpí, avancemos. No, está todo bien. En los medios productores, el medio tenía que asegurar que además de que el periodista quisiera, le iba a dar tiempo, porque nosotros no queríamos que nos dijeran que iban a ser parte y después cuando tuvieran que hacer algo que había pasado en su provincia o lo que sea, nos dijeran, no tengo tiempo porque estoy cubriendo el acto de tal. O sea, tenía que validar siempre. Tenía que validar el medio, pero es verdad que entre los 456 hay periodistas que se anotaron y que su medio era difusor, no necesariamente productor, con lo cual no es que le era costoso al dueño del medio que esa persona se formara. Entonces, First Draft fue uno de los aliados. El otro aliado es una organización de Estados Unidos que se llama Pop-Up Newsroom, que trabaja en generación de tecnología para hacer trabajos colaborativos. Había trabajado en México, en Verificado MX. Sí. Nosotros teníamos, piensen, el desafío de que íbamos a estar en Buenos Aires coordinando 127 redacciones distribuidas en 20 provincias. Teníamos que definir cómo nos íbamos a coordinar. Terminamos usando herramientas, algunos por ahí las están familiarizados y otros no tanto. Usábamos Trello y usábamos Google Docs para poder editar doble. Todas las ediciones de las notas las hacía Chequeado y AFP. AFP tiene un equipo de chequeo que se llama AFP Factual. Y Chequeado salió con AFP para asegurarse que la edición no iba a ser solo de Chequeado, sino también de otra organización. De hecho, esa fue una de las, creemos nosotros, de las cosas más interesantes que tuvo el proyecto. Nosotros no estamos seguros que hubiera sido una alianza ni tan plural ni tan amplia si no hubiéramos tenido AFP también como respaldo. Había gente que o nos tenía más celo o creía menos en nuestro trabajo,
y creemos que el hecho de tener AFP y saber que la metodología de chequeo y la edición iba a ser con esta doble revisión, a muchos le daba cierta garantía. Así que, bueno, así era. Y vos pensás que toda esta experiencia que estás contando es fascinante. Te tendría acá 3 horas, pero no lo vamos a hacer, no te preocupes. ¿Vos pensás que esta experiencia les dio la posibilidad de que... No creo que en tu familia lo... Sí, no creo que tu familia te lo acepte, pero sí, ya vamos a dar un espacio, está apareciendo espacio para comentarios, ya vamos a hacerlo. Gracias. Sí, un segundo que le hago una sola consulta y te largo a vos, señor Alonso. Laura, ¿vos pensás que esta experiencia de este proyecto les dio la posibilidad de pensar en esta idea de esta IA que armaron después? ¿Se me fue Laura? Se me cortó bastante tu voz, no sé. No, si alguien me quiere reproducir la pregunta. ¿Ahora me escuchás? ¿Me escuchás, Laurita? Sí. Bien. ¿Vos pensás que el proyecto este Reverso, la potencia de Reverso les dio la posibilidad de pensar esta herramienta de inteligencia artificial que después diseñaron? No, porque la herramienta de inteligencia artificial la pensamos y la empezamos a producir bastante antes. Ajá. Bien, nosotros, otra vez, un fact check. Vamos con ese fact check. No, todo bien. En 2017... Sí. Empezamos a trabajar con inteligencia artificial en chequeado. ¿Por qué? Por lo que dije hace un rato. Sabemos que la desinformación viraliza más rápido que la información de calidad. Y sabemos bien también que cuanto antes reaccionamos frente a una desinformación, más chances tenemos, no que la desinformación desaparezca, pero sí que como que la espuma o la avalancha no aumente tanto. Para los interesados, todavía no está publicado, pero Ernesto Calvo y Natalia Aruguete, sí, que probablemente conozcan, hicieron un trabajo independiente de análisis de impacto de chequeado en las elecciones. Van a publicar un paper. Los resultados son increíbles. O sea, increíble, no lo tendría que decir yo, pero son increíblemente buenos, porque lo que prueban es algo que hasta ahora no habíamos logrado probar los chequeadores en ningún lado del mundo, que es que la gente no necesariamente cambia de opinión, ¿sí? Ustedes saben que la desinformación en parte circula porque compartimos aquello que nos gustaría que sea así, aunque no sea así, y sobre eso pasa más aún en contextos polarizados. Lo que prueban ellos, que tuvieron acceso a todas las cuentas de chequeado de todas las redes sociales y analizaron los datos de esas cuentas y quiénes compartieron y quiénes comentaron y demás durante 6 meses, e hicieron una encuesta representativa del país de 3.000 casos, es que la gente no cambia necesariamente de opinión, pero sí de conducta. Que es lo único que nosotros queremos. O sea, yo no quiero que vos cambie de opinión. Vos pensá lo que quieras. Yo lo que quiero es que vos te motives, después de que yo te digo que algo no coincide con la mejor evidencia disponible, te motives y no lo compartas para no seguir aumentando el potencial daño. Y los resultados de esta investigación, al que quiera le puedo compartir, hay un documento de trabajo de 130 páginas que hicieron para nosotros como equipo de resultados, pero ahora están escribiendo un paper que van a publicar y vamos a hacer un documento de 20 páginas de resumen, que se va a salir antes del fin de este mes, donde lo que hacen es analizar y probar esta hipótesis que teníamos nosotros de que cuando reaccionamos antes frente a la desinformación, más chances tenemos de que el impacto de nuestra intervención sea positivo. Genial. Bueno, Julito, vos nos pusiste un cartel de espacio de comentarios. Bueno, ya. Sí, porque se nos va el teórico, y está bueno que Laura pueda contestar a las preguntas, que hubo bastantes, sí, estuvimos muy bien. No salgo en cámara porque así queda bien el lindo el stream, y es mi primer stream, así que quiero está que muy salga. Muy bien. Me acaban de decir que se está escuchando bien, todo. Vamos, muchas preguntas. La principal, Laura, y que creo que en términos, digamos, de cómo docente la carrera y lo vas a entender, muchos preguntan por cómo manejan el tema de la financiación de empresas en relación a los intereses o de los quienes financian con lo que tienen que hacer ustedes en su trabajo. ¿Cómo lo manejan? Contesto, eso? Entonces. Bueno, la primera cuestión respecto de cómo manejamos el financiamiento, los invito a todos a verlo. Chequeado.com/financiamiento tiene el detalle de cómo nos financiamos.
Cuando digo tiene el detalle de cómo nos financiamos, efectivamente tiene el detalle de cómo nos financiamos. Y probablemente seamos el único medio de la Argentina que le diga a su comunidad y a cualquier persona cómo nos financiamos. ¿Sí? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que nuestro financiamiento es transparente. No recibimos financiamiento, pese a que al principio había, piensen, cuando nosotros nacimos era el todavía gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ella estaba peleándose con los el grupo Clarín y otras empresas, y con algunos servicios regulados. Había varias empresas que querían financiarnos, pero mientras no financiaran transparentemente, nosotros no aceptábamos el financiamiento. Y sobre cómo manejamos el financiamiento con empresas, nuestra respuesta siempre es transparentándoselo a la audiencia. Y tenemos varios ejemplos. En la historia de Chequeado, me acuerdo... hará 1 o 2 años que hubo un intercambio entre Juan Grabois y Marcos Galperín. Nosotros consignamos que Marcos Galperín había sido, a título individual, no desde Mercado Libre, donante de Chequeado durante 5 años. En otro momento habíamos escrito sobre Odebrecht, y uno de los procesados, no me acuerdo si imputado o procesado, perdonen porque no lo recuerdo bien, había sido Rogio. Nosotros aclaramos que Rogio había sido una de las empresas que nos apoyaba en la noche de Chequeado. La verdad es que nosotros creemos que eso es, ese es nuestro deber respecto de la comunidad. Decirle, cuando tenemos un conflicto de interés, que el conflicto de interés lo tenemos. Yo no conozco un mejor modelo de financiamiento, o sea, el periodismo de calidad sale plata. A mí me encantaría que nos financien millones de personas con 10 pesos por mes. Ahora, mientras eso no lo consigo, le pido un poco más a otros. Y lo que hago es transparentar esos otros. Y siempre que estoy cubriendo un contenido donde pueden estar involucrados, lo abro en la propia nota. Eso es cómo nos manejamos. Si la pregunta es si tenemos presiones, que siempre nos preguntan, no presiones que nos hayan hecho no publicar cosas. Yo creo que parte de la tarea de cualquier director de un medio en la actualidad es estar dispuesto a escuchar las quejas de quien sea que vengan. Yo escucho quejas de funcionarios a los que no les gustan nuestras calificaciones, escucho quejas de empresas a las que no les gustan nuestras notas, algunas de esas empresas nos han donado o nos donan, y los escucho educadamente y nada más. Y listo. Parece que ahí empieza y ahí termina la mirada, si querés, más naïf de cuando yo empecé a ser periodista, de que la redacción y comercial no dialogaban, era una fantasía. La redacción y comercial no dialogaban hasta que la comercial bajaba y decía, de esto no escribimos. Yo prefiero mucho más el sinceramiento de, ¿necesitamos plata? Sí, necesitamos plata. El buen periodismo sale plata. Hoy sale más plata que en el pasado. Antes podíamos hacer una buena investigación y un buen texto y ya estábamos. Ahora ahí casi que estamos empezando nuestra tarea. Ok. Otra pregunta quizás se articula, perdón, pues fueron varias y traté como de ir uniéndolas. Respecto de, ¿cómo dicen? La pregunta es, ¿cómo cree que afectan los artilugios propios de la digitalización, fake news, bots, troll, al derecho de la información de los ciudadanos? Bueno, a ver, al derecho en sí no es necesariamente que lo afectan. El derecho lo tenemos. O sea, los ciudadanos tenemos derecho a estar bien informados. ¿Sí? Ahora, todo lo que tenga que ver con la poca transparencia que en distintos espacios donde nos informamos, y cuando digo distintos espacios, yo creo que como consumidora de un medio digital tengo derecho a saber quién es el dueño y quién lo financia. Como usuaria de una red social tengo derecho a conocer más de lo que conozco sobre cómo funcionan los algoritmos en la red en la que estoy, o cómo funciona la moderación de contenidos en la red en la que estoy, y demás. Todo eso lo afecta. Pero yo tiendo a pensar que no debemos menospreciar las capacidades de las audiencias para entender los juegos. En este sentido hay una investigación que hicieron
Eugenia Milchestein y Pablo Volkovich de MESO. Eugenia Milchestein de la Universidad de San Andrés y Pablo del Northwestern University, donde no dicen necesariamente que las audiencias se las saben todas, hicieron un análisis particularmente con desinformación en WhatsApp, pero sí muestran que muchas veces la gente es más consciente de lo que decimos cuando es parte del juego de desinformar. O sea, no es que todos los usuarios que comparten desinformación no lo advirtieron. A veces no les importa que sea falso y lo que están es llevando como agua para su molino. Entonces, en este sentido lo que digo es, no vayamos a pensar así como en el pasado pensábamos que la tele se metía en los cerebros de la gente o la... Tampoco pasa eso con las redes, ¿no? Y no estoy diciendo con esto que no haya un montón de cosas para mejorar. Cuanto más conozca la gente cómo funcionan los algoritmos, cuanto más educación tengan sobre qué es un bot y qué es un troll, sobre cuanto más conozcan, yo cuento siempre, mi papá falleció en febrero de este año, pero yo siempre cuento que hace unos años me llamaba a veces toda apurada y me decía, mirá, como, mirá en tu Facebook. Yo le decía, papá, es que tu Facebook no es mi Facebook, ¿no? Y era un tipo súper formado y leído, y sin embargo, la verdad es que falleció sin terminar de entender del todo cómo funcionaba esa red que a su vida llegó muy tarde, ¿no? Eso afecta el derecho a la información, y también afecta el derecho a la información que no estamos enseñando en ninguna instancia o en muy pocas instancias de la educación formal, habilidades críticas vinculadas a calidad de fuentes, tipos de consumo informativo y demás, ¿no? No sé si respondo la inquietud. Yo creo que es claro, y en el chat creo que el que hizo la pregunta dijo que estuvo muy claro. Te hago dos preguntas más como para cerrar, que creo que están buenas porque tienen que ver más con el funcionamiento interno y chequeado, porque uno en general tiene una recepción de respecto a lo que ve, pero uno no conoce, y creo que es un trabajo que viene sosteniendo hace años. Es más, me acuerdo cuando lo lanzaron, con el primer chequeado que hacían, que a mí me parecía genial, el vivo de las aperturas de sesiones, el congreso, y bueno, eso me parecía como genial. Pero vamos a dos preguntas internas. Una es, ¿cómo es el sistema de gobernanza de chequeado? Y otra pregunta tenía que ver con, ¿cómo es el proceso de formación de los equipos que forman Reverso? ¿No? Como dos cosas, ¿cómo toman decisiones internamente? Y también, ¿cómo es ese proceso de formación interna, por ejemplo, para el caso Reverso? Bueno, empiezo con lo de Reverso, que es más corto. Reverso, la página de Reverso sigue viva. Pueden entrar en reversoar.com. Hay un apartado en donde están los recursos o materiales didácticos que dimos durante la formación, porque la idea es que se pueda formar todo aquel que quiera. Ahí hay como un pantallazo general de todo lo que dimos, pero básicamente es enseñar conceptualmente las diferencias de la desinformación. Cuando miramos una desinformación, miramos viralidad, o sea, qué grado de circulación tiene el contenido, y además, posible daño o efecto nocivo. Entonces tenemos una categorización de riesgo a la vida, afectación a la democracia, sistema económico y demás, que armamos con nuestros colegas de Inglaterra de Fulfax. Eso está como en la primera clase o el primer encuentro, lo que nos enfocamos en conceptualizar la problemática. Después veíamos una parte, herramientas de monitoreo, o sea, cómo podíamos monitorear los contenidos. Y entonces ahí, desde aprender a usar mejor Google Trends, hasta Basumo, Crowdtangle, etcétera. Que muchos periodistas de redacciones, aún muchos con muchos años de experiencia, no necesariamente están habituados a usar estas herramientas. Después, otra parte se enfocaba en herramientas de verificación en sí, la básica de búsqueda inversa de imágenes, o InVID, que es una herramienta que nos permite ver si un video está manipulado y demás. Eso creo era
centralmente lo que dábamos. Y después el acuerdo común de qué reglas como organización o como iniciativa íbamos a cumplir. El medio que producía tenía media hora de exclusiva, digamos, antes de que lo dieran sus competidores, o sea, lo daba Reverso y el medio, y esas cosas, digamos. Eso de Reverso. ¿Y cuál es la gobernanza de Chequeado? Como les dije, Chequeado es el principal proyecto de una fundación, que se llama Fundación para la Verificación del Discurso Público. Como fundación por la ley argentina, tenemos un consejo de administración, lo que en inglés se llama un board. El board es quien aprueba una vez al año nuestro plan de trabajo y nuestro presupuesto, son mis jefes, digamos. Aprueban las líneas generales de misión, de visión. Desde el principio, Chequeado y los fundadores tuvieron claros que Chequeado no iba a ser solo un medio, sino que también iba a tener un programa de educación, porque no alcanzaba con poner datos disponibles y nadie le importaban o a nadie le interesaban. Desde 2015, con la incorporación de Pablo Fernández, creamos el programa de innovación, porque nos pasaba que ganamos algunos premios y la gente nos reconocía más innovadores de lo que nosotros nos veíamos. Entonces dijimos, bueno, si esto está pasando, más vale que nos enfoquemos en esto y pongamos recursos en esto. Y entonces, el board o el consejo de administración, sí, en la página chequeado.com/autoridades los tienen. Actualmente son uno de los fundadores, el químico, que se llama Roberto Lugo, un ex miembro de CIPEC, que se llama Jorge Mandelbaum, Santiago Vilinkis, que por ahí lo conocen, trabaja temas de tecnología y divulgación y demás, Paola Vergallo, que es una profesora de Derecho, experta en temas de género y feminismo, que el punto en común con Chequeado es que su tesis de doctorado la hizo sobre la evidencia en el derecho y la diferenciación entre lo valorativo y lo factual en la ley y en los fallos. Y recientemente se incorporó, eso todavía no lo van a ver en la página porque es de este mes, en estos días lo están cambiando, María del Carmen Feijóo, me salía Mari y no me salía el María del Carmen, que es una socióloga que trabajó en políticas sociales y demás. Así que ese es, digamos, nuestra gobernanza. Después, al interior de la organización, tenemos la dirección ejecutiva, tres direcciones, la que dirige Pablo Fernández, Martín Fernández, que es también docente de la facultad, que es la dirección de innovación y comunicación, la que dirige Olivia Sor, que les mencioné hace un rato, que fue la primera miembro del equipo, la socióloga chilena, que dirige la dirección de impacto y nuevas iniciativas, que es como en una empresa el I+D, digamos, y una nueva dirección que es de gestión y administración, con una directora que se incorporó hace una semana y media. Y después, equipo. Equipo somos 24 trabajando en la organización, y unos 15, les diría, consultores regulares, que algunos trabajan en Argentina y otros en otros lugares. Bien, y en educación hacen alianza con Faro Digital, ¿y con quién más? Con Faro Digital solo hicimos una iniciativa el fin de semana pasado. No, tuvimos este año, a propósito de la infodemia, una alianza grande con UNESCO, lanzamos unos materiales, unas guías didácticas, se llama Infodemia en la Escuela, es un material que está pensado para digital y también para papel. Tuvimos en el pasado alianza con PENFLAXO, que para temas de formación docente. No hay, digamos, un único partner, sino que la idea es, ahora por ejemplo estamos por empezar a trabajar con materiales para adultos mayores, y la idea es trabajarlo con aliados de la región. Chequeado desde 2014 conformó una red que se llama LATAM Chequea, que ahora integra más de 35 organizaciones de 18 países de la región, y la idea es trabajar esos materiales con los colegas de México y de Colombia, que también tienen interés, y hacer un poco de economía de escala, no necesariamente inventar la rueda a cada uno de nosotros o la virome, sino poner en común lo que es común, ¿no? Genial. ¿Ale?
Bueno, Laura, comentaste muchas cosas y me quedo con dos o tres puntos que podríamos empezar a desmadejar y que son bastante interesantes. Uno, lo de tu papá. Dijiste, mi papá era una persona informada, una persona, pero no entendía qué es lo que estaba pasando, no entendía cuál era esta nueva ecología de los medios, ¿no? Otra cosa que dijiste muy fuerte fue, bueno, mucha gente sabe que las noticias son falsas, pero no tiene ningún interés en corroborarlas. Y ahí sí tengo una cosa para comentarte porque creo que tiene mucho que ver con su evolución. Yo creo que cuando ustedes empezaron en un momento, 2010, que parece, comparado con hoy, un jardín de infantes en el mundo de la desinformación. Porque en ese momento uno podría decir, bueno, el presidente en su discurso dijo 5 cosas, pero o 10, de esas 10, 3 son inexactas, 3, en fin, son interpretables y 4 son falsas, ¿no? Era como una especie, bueno, de cuánto dijo, no. Ahora la ecología cambió completamente. Y vos tenés, en este momento que estamos charlando, tenés una elección en Estados Unidos donde nadie tiene la menor idea de lo que va a pasar, no solamente en términos de resultados. En Estados Unidos ya robaron elecciones, se las robaron a Al Gore hace un tiempo, con el conteo en Florida. Hoy nadie sabe qué van a robar, ¿viste? Si van a robar Fort Knox o qué es lo que van a robar. Te encontrás con un país dividido en colores, donde la mitad piensa una cosa, la mitad piensa la otra, y aunque vengan 50 chequeados, nadie va a cambiar lo que está pensando. Y en países como en Argentina o Latinoamérica, hace rato que uno ni siquiera puede decir hechos, verdades, facticidades, porque está todo cargado de tanta ideología, todo está cargado de tanto test proyectivo, todo está cargado de tanto interés personal y colectivo, que el tema de chequeado es como que, no es que se relativiza, pero, digamos, pero parece como que en un momento era una herramienta importantísima para tratar, digamos, de separar las cosas que son absurdas, como los terraplanistas y los antivacunas, pero cuando llegás a temas que son muy personales, es como, bueno, cada uno tiene su visión y entonces bueno, ya no tenemos... Bueno, yo te diría, yo, bueno, obvio que hablo desde la posición interesada del lugar que tengo y si no, no estaría donde estoy, pero yo lo que creo es... uno, no vamos a convencer a todos, pero no es cierto que no convencemos a ninguno. O sea, el impacto de los chequeadores o del valor de marcarle el hecho, y en este sentido creo que el estudio de Arughetti y de Calvo es interesante por eso, probablemente no tenga impacto en los convencidos de los polos, ¿sí? Los que en las redes son los que se hacen, los que gritan más alto, los que se hacen escuchar más. Pero hay un montón de gente, en el medio que a veces, por el tipo de consumo, que lo que llaman algunos académicos el consumo incidental de noticias, no se dieron cuenta. No es que están militando la causa y no les importó. Les ganó la emoción del cerebro versus, estoy siendo muy bestial, un neurocientista me mataría, pero es... le ganó la parte emocional a la racional y compartió. Pero si se hubiera enterado que no era así, no necesariamente compartía. Entonces, lo que yo te quiero decir con esto es verdad que mirado en perspectiva, hace 10 años, casi que nuestra tarea parecía un jardín de infantes, pero no tan verdad, porque los datos públicos eran un caos, porque no tenías INDEC, o tenías un INDEC intervenido. Entonces, si la gente quería saber cuánto era la pobreza en la Argentina, le dabas una variación de consultoras privadas tan grande que no tenía idea. Entonces, nosotros ahí teníamos un rol distinto al de hoy, mucho más enfocado en lo local que en lo internacional, pero un valor que era, hey, no da lo mismo si hay 20% de pobres que 40 o 35. Decime. ¿Son 35, son 40 o son 20? Y no. Sí, no estoy de acuerdo con vos. Creo que son distintas, digamos, cambió el objeto, se complejizó, se globalizó, se hizo menos claro. Si vos me decís antes, ¿qué buscaba chequeado? Yo le resumo cuando me subía a un taxi y me preguntaba a qué me dedicaba, trato de subir el costo de la mentira. Decía yo, ¿de quién?
de los que tienen poder, ¿no? Y ahora trato de subir el costo de la mentira de quién, no tengo idea. No sé si está en Estados Unidos, en Rusia, en China, o dónde, generando desinformación, para quién, pagado por quién. O sea, en muchos casos no tengo idea a quién le estoy subiendo el costo. Pero no dejé de subírselo a los líderes. O sea, la desinformación no es un problema, como algunos nos quieren hacer creer, de redes sociales solamente, o de personajes ocultos solamente. Es de los líderes de siempre, de los medios de siempre, de los políticos de siempre, más todos estos fenómenos no transparentados. No, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que lo que pasa es que estamos viviendo la versión, digamos, chequeado 2.0, porque el mundo también es 2.0. Exacto. Entonces, lo que se está jugando ahora es decir, aumentar el costo de la mentira, evidentemente, no solamente en grupos de poder, sino en grupos que también que dicen son antipoder, pero es otra forma de buscar el poder. Pero otro punto, y con eso vamos cerrando, porque ya es el tiempo, me gustó mucho esa idea que se habló, Estela estuvo tocando el tema de la alfabetización en chequeado. O sea, así como uno dice pensamiento crítico no quiere decir nada. ¿Qué quiere decir pensamiento crítico? Nada o todo. Ah, está la cultura en no sé cuántas materias, y sin embargo le preguntás a los docentes si lo dan, y no, claro, no hay... pero porque es muy genérico, pero si vos decís pensamiento crítico es alfabetizado en datos. Pensamiento crítico es alfabetizado en visualización de información. Pensamiento crítico es en teorías alternativas. Claro, es decir, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que el trabajo de ustedes ahora, esa parte del trabajo de chequeado, tiene mucho que ver con haber puesto prueba en un tipo de alfabetización que tiene que ver en la alfabetización chequeada, que tiene que ser genérica para todos, digamos. Tendría que empezar en la primaria, seguir en la secundaria, no ser una carrera universitaria, y es como una competencia básica muy importante en un momento de proliferación infinita de fuentes de desinformación. Todo lo que vos decís es, me acuerdo que uno de los fundadores, Julio, el físico, cuando empezaba con chequeado, fue a ver al fundador de FactCheckor, que fue el primer chequeador del mundo. Este profesor en ese momento estaba en la Universidad de Pensilvania, Brooke Jackson se llama. Brooke Jackson le dijo, Julio, no te equivoques. O sea, la mentira vino con el ser humano y va a seguir estando. Si vos te crees que por generar chequeado vas a terminar con la mentira, ni empieces porque está frito. Lo que vos tenés que lograr es que más gente, que es lo que nosotros buscamos y apuntamos desde el programa de educación desde 2014 que logramos empezarlo, digamos, es que más gente esté más atenta. Las 20 periodistas no van a terminar nunca ni con la desinformación ni con la mentira. Ahora, si millones de personas, como nos pasa muchas veces, apenas empieza a hablar el presidente o un diputado o un opositor o lo que fuera, y dice algo rimbombante, empiezan, ¿y esto está chequeado? ¿Y esto dónde está? Y es, bueno, ahí no digo que terminamos con el problema, porque ahí sería la ingenua total yo, pero es, empezamos a tener algo más de impacto que aquel que supone que un grupo de personas va a mirar todo lo que se publique o todo lo que se diga, que es imposible, ¿no? Y inútil. No, perfecto. Buenísimo, Laura. Bueno, Estela. No, bueno, simplemente, Laura, has tirado muchísimos temas que seguramente mañana nosotros estaremos trabajando con nuestro grupo grande de estudiantes. Mañana iniciás la semana nuestra que se llama Desobediencias, así que imagínate la apertura que nos has dado. Y también pensar que los procesos de impunidad hay que empezar a desarmarlos, como ustedes dos decían. Y no sé por qué me hiciste acordar, vos tuviste una intervención en un segmento hace unos años ya en Paca Paca, no sé si te acordás. Y en Paca Paca había chicos que te hacían preguntas, y vos a uno de ellos, mira, me hiciste acordar eso, le dijiste, bueno, cada vez que te llega una noticia, no la compartas, empezá a desarmarla y ver cuál es la fuente, y el que te escribió algo que vos consideras que no es erróneo, por favor, decíselo. Y me parece que esto también estuviste diciéndolo alrededor de, digamos, de todo este espacio de conversación que tuvimos, de empezar a decir
y empezar a desarmar y empezar a operacionalizar los procesos y compartir la información que uno trabaja. Así que me hiciste acordar, quizás porque compartimos también la televisión con los niños y en esta nueva ecología de medios, como dice Alejandro, es diferente y hemos crecido también en decodificar los medios y empezar a desarmar lo que estaba sucediendo allí. Así que desde Cátedra de Datos UBA, te agradecemos muchísimo esta tarde el haber dado voz a este inicio de semana de desobediencias y también invitarte de que, bueno, estamos acá y que podemos también colaborar con ustedes si lo consideran pertinente cuando sea. Así que, bueno, muchísimas gracias, Laura. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y sigamos la conversación de las maneras que se les ocurran. Gracias. Bueno, gracias, buenas noches, muchas gracias a todos, a todas, a todos. Te dejamos, Julio, para que te despidas también. Muchas gracias, Laura, Estela, Alejandro, ahí ya estamos saludando. Gracias a todos por los que hicieron comentarios y el debate que se armó ahí en el chat. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana en la segunda parte de Desobediencias. Que estén bien, por favor. Buenas noches a todos.